Deja eso, no, no, no.
Para sí, ¿cómo voy yo? Entrando. Por eso. Pero no. La sofa si y sofá. La do mi y re si y so. O fa mi y re do o si la a sol la si y do o sol mi do la a si y do o re sol o la a do o o la a sol o do do re mi fa sol sol la. Kila, cuéntame cómo sumas tres y tres. Kila, cuéntame si las manos y los pies. Tu chinito sabe bien cuando suman tres y tres. Si les das un abaco, ellos dicen que son seis. Seis. Yo. No, se te va, Vale. No, espera, porque se había dicho. Si tú piensas que me he roto la maceta, no te preocupes. Ya no vuelvo a regarla. Y ya te me estabas pasando de verga. Mañana se seca. Y otra planta. Pero que sea de cédica. Oh, sí. Ya me había espantado. ¿Qué es más difícil tocar el balón? ¿Instrumentos armónicos o melódicos? Armónicos. Ese fue un solo, cabrón. Pero está calor. ¿Eh? Bien. Pero sobra con... ¿Qué es eso? Dime, ¿qué coño es eso? Eso fue un sol, cabrón. ¿Un sol? Sí, güey. Sí, güey, ya te lo demostré, cabrón. Es que, güey, me retiro las manos, güey, que nomás todo el tiempo están así, güey. Todo el tiempo están así, güey. Pero a mí me tocan más tus dedos, güey. Estoy... La respiración, güey, tu sonido, güey. Cambia un chingo tu sonido, no, no, que es el mismo. Las manos, en la guitarra, tiene que estar así.
A veces le quieres hacer así, ya no la tengas, o te pasaste, se te pasa. O sea, sí es lo mismo, pero en vez de los dedos, nosotros controlamos el aire. Ah. No, no. Sí, hasta los Quisoplasma, ya te llevo la chingada. Ah, cabrón. A ver, sopla el guión. Hacía mal, güey. ¿Quieres soplar clarinete, güey? Es que piensan todos los de piano que tocar piano que es la gran cosa. La neta. Nada más pendejo. Los de piano. Mira, si me paso de él. Los de guitarra son chillos. Flauta cualquiera lo toca. Ah, a ver, toca. Ya lo he tocado. Y te sale siquiera el do re. Con ese. Mi este es un puta.
Ya. Es que luego así son, güey. Caprichosos. Ah, tenía el volumen abajo, güey. Normal, ¿no? Sí, bueno, sí, oye, ¿no? Pero a la hora que empiezas a tocar, se pierde. Pero claro, no usaré mis audífonos, sino algo aún más poderoso. ¿Quieres sorprenderte, qué? Una, dos. No, me está. Está bueno. Y aún así se oye. ¿Cómo, no? Quiero oír una sinopsis de tu vida. Una hoja de tu vida. Y yo, uy, pero para explicarle esto necesitaría contarles más de una hoja. Y dice, no importa, tú cuentas, tú cuentas. Y entonces le digo, ya le digo, voy a empezar a soltar mi choro. Me dice, a ver, espérame, empezaste a faltar desde septiembre, pero bueno, esas te las puse, digo, pero desde octubre, bien, y ya noviembre, intermitente, y ya no supe nada de ti. No, pues fíjate que tuve unos problemas. Ya me iba a salir de la escuela y. Ah, entonces sabes el rollo, sí. Bla, bla, bla. Me dicen, no, pues está mal. Si un consejo que te puedo dar, no de maestro, sino de amigo, es que te quedes y si realmente lo quieres, pues que luches por él. Y dije, es que es difícil porque siendo o queriendo ser violinista y tener un título de dos de violín. Que tu maestro te corra y te diga que no sirves para esto. Sí, sí, llega. Me dijo, no te preocupes. Mira, si algo aprendí es que cada quien tiene su proceso. Es diferente. Y nunca te debes de comparar con nadie. Y si te corrió un maestro, pues qué bueno, está bien. A mí me corrieron dos maestros de guitarra. Entonces quiero que hagas algo por esta máquina, por este mundo. Ya cualquiera se sube en el metro con una pistola y te empieza a disparar, cualquier loco. ¿Por qué? Porque se lo mandó Dios. Dios no quiere que mates. O sí, Isabel. Dios quiere lo mejor para ti. Si crees en él, si no, igual. O en lo que creas, quiere que sea la niña buena. Lo que creas, la música. En Buda, Dios, Krishna, Cristo, Buda, López Obrador. Barrón. Luis Barro. Padre Barrón que estás en el cielo, santificado. Venga a nosotros el solfeo, hágase tu voluntad. En el nombre del soso, del fafo. Acuérdense, es clúster de piano. Y la primera nota que es, sí, ¿verdad? Imagina. A ver, entonces, va. Shh, va. Es poco a poco. Abría las alas profundas el sueño. Aquí. Y voces del entonado y luego muerte, me robo mi sombra, la sombra
quieto, de silencio, oí que mis pasos pasaban. Sí, pero alguien decía que mis pasos, no, que mis pasos. Ya me dieron uno y me moría. Están buenísimos. Sí, ya no sé cuál es. Estos son de los de veras. Miren. Esos que no les di, ¿no? Ay, por fin. Yo me comí uno de esos. Ya, bueno, ya que. Llévame a los profesores. A los tigres. Pon atención, Luis. Baruch. Tiene que pasar por las últimas chicas. ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo
Dramática que no se ajusta ni a las características de la tragedia ni a las de la comedia y a la vez participa de ambas abordando temas tanto grandes pasiones como de la vida cotidiana y familiar. Eso existe en la vida y este es precisamente una representación de la vida humana en tal espacio. El autor no comunica su mensaje al público mediante la narración, sino a través del diálogo. Sí, y ahí tenemos nuestro autor Héctor Bettier, dramático, subgénero drama y contenido temático. El texto es Romeo y Julieta, pero no es de William Shakespeare. Ya vimos ahí quién es el autor. Necesito tres personas. Violeta, que será Diana. Ana, que será Tania. Y Juan, Pablo. ¿Sí? Y vamos a tomar a un narrador que sea Baruch. Yo sé. Así es que empieza, por favor, los tres estudiantes.
¿Y yo quién voy a ser? Barro, los tres estudiantes. Ah, sí. Los tres estudiantes del primer año de la carrera de actor. La acción transcurre en el salón de clases de la escuela de teatro, además de los objetos que normalmente se encuentran en un salón de escuela, como pizarrón y bancas. Aquí tenemos toda clase de trebejos útiles para la improvisación apresurada de escenografías. Entran Violeta y Ana. Violeta tiene unos 10 años. 17. Ah, unos 17 años de edad. Viste unos pantalones que le quedan muy ajustados y una blusa verde sobre la que cuelga un collar con varios amuletos. Es una hora muy difícil, todo el mundo tiene prisa de llegar a su casa. El hambre mueve montañas. Pero está en la escuela de teatro significa aceptar una vida llena de penurias. ¿Qué puede ser llegar a tiempo a los ensayos? Mayores sacrificios hago yo con el solo hecho de estar aquí. Es verdad, yo tampoco he comido. No me refiero a esas nimiedades que... Ya estamos. 1, 2, 3, 4. ¡El cielo! ¡El cielo! ¡El cielo! A ver, va. 1, 2, 3, 4. ¡El cielo! En el suelo. Como en un... ¡espejo! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, y eso va, dobló, dobló, mis palabras. ¿De acuerdo? Mira, sin necesidad de pegarle, lo premias, ¿no? Lo premias. Dice, mi instinto dice que si estoy quieto, tengo premio. Entonces es una grabadora, ¿no? En su cerebro. Tengo premio, está bien, lo quiero, está bien. Lo estás lobotomizando al animal. ¿En serio? Entonces, ya no hay necesidad de darle premio, ya no dices, ay, qué bonito, muy bien, realmente te empujaba. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los seres humanos. Lo mismo pasa. ¿Sí? Entonces, si nuestra educación está así durante toda la vida, pues ya a mí me están metiendo, pues yo nada más tengo que ir a la escuela, tengo que escuchar lo que me dice el maestro. Voy a mi clase y ya. Y hago lo que me dicen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra educación está carente de que nosotros, a diferencia de los animales, podamos utilizar el razonamiento precisamente para innovar, para crear, para tener iniciativa en hacer las cosas. Muy poca gente se salva de eso, ¿no? Y hay gente que sí tiene iniciativa para hacerlo. Pero en su mayoría todos estamos así. A lo que nos digan que es lo que tenemos que hacer. El fracaso más rotundo, a pesar de todo el talento que he demostrado tener. ¿Tú que sabes de mí? Ustedes son tan estúpidos como todos esos personajes, pero solo yo tendré que pagarlos. ¿Cómo le hacen si no pueden localizarlas? Tú lo localizas porque tú dependes de tus ojos. Eres visual, no sientes con las manos. Entonces, hay métodos para que tú sientes con las manos. El primer método que te voy a enseñar es poco ortodoxo y los maestros no lo recomiendan, pero yo sí, porque a mí me gusta ver cosas que no me gustan. Entonces vas a tocar bien, vas a tocar tus piezas, pero no vas a poner la atención en tus manos. Más para allá, Álvaro. Eso es, y más para abajo. Así, no, abajo así, así, juntito a Baruch, así. No puedes ver, Chivis, no ves, está oscuro el auditorio y tú ya tienes la gente encima. Entonces tienes que tocar, ¿qué haces? Toca, no puedes ver las teclas, está todo oscuro. Te pides disculpas. Perdón, te metías, ¿no? Sí. Sigues tocando. Eso. Bien, siente el piano. Toca. Sigue. Paso sostenido.
quiero. Haz un tendido con cartulina y no vas a ver nada. Yo lo hago con la guitarra, pero yo también dependo mucho de mi vista, así es que yo apago la luz y no puedo ver nada. Entonces te pones a tocar y ¿a dónde está? ¿Y a dónde está el rey? ¿Y a dónde está el salto? Y tienes que calcular las distancias con tus manos, no con tu vista. Tengo en las manos el ahogo de los niños. Thank you.
que está más adelante de todos nosotros. Hace 10 años, mi maestro de guitarra, el maestro Guillermo Flores Méndez, me regaló un disco de compositores del siglo XX, y entre ellos está el maestro Horacio Rico. Ya tiene muchas composiciones grabadas y lo solicitan en todos lados. Siempre se me ha hecho un genio para componer, pero él es incomprendido. Lo que les pasa a todos los genios. ¿Qué? ¿Qué? Las pachangas y las carreras. ¿Qué? De los sermones de los profesores. ¿Qué? De la esquizofrenia de los jóvenes. ¿Qué? De la esperanza en los vientres. No sabes qué gusto me da que haya preparado a todos ustedes esta obra para la clase. Y sobre todo que se las haya dedicado. Que la haya escrito especialmente para ustedes. Es un verdadero honor para nosotros. Y los quiero felicitar. Completamente están en la misma sintonía. Aprendan a sentir con esto, a ver con las manos. If I am the I'm truly alone again. Y para colmo, no son solo los deportes, modula.